Saludos amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy los voy a llevar de paseo a conocer la Casa de Gobierno del Estado de Nueva Gales del Sur. Uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Renacimiento gótico en Sydney, Government House es la residencia oficial de Su Excelencia General el Honorable David Carley, el gobernador de Nueva Gales del Sur número 38 y su señora Linda Harley. Los visitantes podrán ver los grandes interiores históricos restaurados, incluidos los exquisitos techos pintados a mano. La casa también exhibe una importante colección de retratos, muebles, artes decorativos y recuerdos de gobernador, muchos de ellos producidos en Nueva Gales del Sur y de importancia patrimonial. La Casa de Gobierno es una casa de trabajo ocupada que alberga muchos eventos virreinales y caritativos, así como también visitantes de la realeza. Situado en un hermoso jardín con vistas al puerto y una perspectiva inusual de la ópera de Sydney, los visitantes son cálidamente recibidos para ver la Casa de Estado de Nueva Gales del Sur. En esta casa habita el gobernador de Nueva Gales del Sur. Es nombrado por la reina Isabel para representar al estado. El gobernador es el jefe del estado formal, en este caso de nuestro estado, Nueva Gales del Sur. El papel del gobernador ha cambiado mucho a lo largo de los años. El gobernador tiene hoy un importante papel constitucional, ceremonial y comunitario en Nueva Gales del Sur. Con respecto a asuntos constitucionales, el gobernador actúa bajo el consejo de sus ministros. Pero para saber más acerca del tipo de gobierno que hay en Australia, les voy a dejar en las sugerencias un video acerca de este tema. Ya que en este video lo que les voy a mostrar es lo que hay en su interior. Solamente en eventos especiales se permite el ingreso. Normalmente se pueden visitar los jardines y por haberse conmemorado el cumpleaños de la reina Isabel, se planificaron eventos especiales. Government House Sydney se encuentra dentro del Royal Botanic Garden. Las puertas más cercanas a la Casa de Gobierno se encuentran en Macquarie Street, a la izquierda del Conservatorio de Música de Sydney. De allí se puede caminar hasta la puerta principal de la Casa de Gobierno. La estación de trenes más cercanas está en Circular Quay, a 10 minutos. También hay servicios regulares de autobús desde y hacia Circular Quay y Felix Street. Su Excelencia es el gobernador número 27 en ocupar esta casa de gobierno y ha ocupado el cargo desde el 2 de octubre del año 2014. En 1788, poco después de que se estableciera un asentamiento británico en Sydney Cove, el primer gobernador de la colonia de Nueva Gales del Sur, el gobernador Arthur Phillip, sentó las bases de la primera casa de gobierno de Sydney. De
Después de casi 50 años de servir como centro político, ceremonial y social de la colonia, el edificio se había desgastado y dilapidado. Se hicieron muchas presentaciones al gobierno británico para obtener permiso y fondos para construir un nuevo edificio. En 1836 finalmente comenzó la construcción de una nueva casa de gobierno. El edificio nuevo fue influenciado por su ubicación y estilo arquitectónico por los establos del gobernador existente, completados en 1821, ahora el Conservatorio de Música, ubicado en las puertas principales de la entrada de la casa de gobierno. Se utilizó piedra de la cantera local para la construcción. El edificio fue diseñado por Edward Blore, arquitecto de William IV y la reina Victoria. Blore había construido recientemente las casas del Parlamento británico en un estilo gótico isabelino, expresando la continuidad del gobierno por la monarquía constitucional. Blore también había trabajado en el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor. La nueva casa de gobierno fue construida en el estilo del Renacimiento gótico, caracterizado por torres almenadas y otras características medievales. Después de años de demoras y excesos presupuestarios, la cámara se completó en 1845 cuando el gobernador Sir George Kieft, noveno gobernador de Nueva Gales del Sur, y su esposa tomaron la residencia. Con el paso de los años, el edificio se ha ampliado, remodelado y modernizado para adaptarse a los gustos y necesidades de los sucesivos gobernadores. Hoy en día, la Cámara tiene una importante colección de retratos, muebles, artes decorativas y recuerdos del gobernador. The Government House Sydney, o la Casa de Gobierno de Sydney, recibe a los visitantes de la casa y los magníficos jardines de uno de los edificios más antiguos de Australia. El gobernador y la señora organizan funciones en la Casa de Gobierno, tales como eventos, tales eventos incluyen llamadas de cortesía de jefes de Estado, realeza, líderes espirituales, embajadores y ministros de Relaciones Exteriores, así como miembros entrantes y salientes del cuerpo consular. El gobernador y la señora también reciben llamadas de varias organizaciones y representantes de la comunidad. Almuerzos y cenas se alojan en el comedor de la Casa de Gobierno. Además que se realizan recepciones para organizaciones gubernamentales, caritativas, para marcar ocasiones especiales.
el recorrido especial, denominado Back of the House, se permitía el paseo por los jardines, disfrutar de música en vivo interpretada por el conjunto de la banda de la Policía de Nueva Gales del Sur y la banda de los militares. Al día siguiente se realizaron los honores de ceremonia, una fiesta colorida. El evento culminó con un saludo con armas de fuego disparado desde una localidad del Jardín Real Botánico. Esperando, mis amigas y amigos, que este video y esta información haya sido de su agrado, les agradezco infinitamente por su apoyo. Les envío un abrazo donde quiera que ustedes se encuentren.